Ay, Dios, ya quítanos este calor. ¿Qué onda, Ramiro? Emilio, neta, con este calor y tú con suéter, ya me imagino cómo te has de venir asando ahí adentro. Ay, Ramiro, tampoco exageres, además a mí me gusta el calor. Ay, no, ya los está dejando mensos. A ver, dime 5 cosas malas del calor. Sudas y hueles feo. Ay, Ramiro, por favor, para eso existe el agua, ¿te puedes bañar? Emilio, me bañé antes de venirme a la escuela y ya siento que huelo peor que un albañil después de un colado. Pero se supone que te tienes que bañar bien, no nada más echarte agua. Además, a mí me gusta el calor, ¿y qué? A mí se me hace que a ti ya te dejó bien loco el calor. Aquí los únicos que parecen locos son ustedes exagerando las cosas. Claro que no. De hecho, gracias al calor inventé un aparato que te echa aire para refrescarte. Ese ya existe, Miguelito. Se llama ventilador. Pero aquí no existen los ventiladores de mano. Se llaman abanicos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy explicando a Emilio que gracias al calor todos tenemos la cola sudada y no se siente bonito. ¡Eso sí, chavos! Yo ahorita casi me traía el asiento del metro por lo pegostioso que estoy gracias al calor. ¿Ya ves, Emilio? Aunque nos bañemos, vamos a seguir sudando. Bueno, la verdad yo no me bañé, chavos. Pero aún así. Bueno, ya hay que meternos, ¿no? Espérate, Ramiro, ¿tienes algo atrás? ¿Qué tengo? A ver, espera. Tenías este gatito. ¡Ay, es Bigotes! Con razón no lo encontraba en la mañana. Se me quedó pegado en la espalda. A ver si yo no traigo a mi esposa pegada. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ja! ¡No mames, Emilio! Las series de Navidad van en el árbol, no en tus patas. No son series de Navidad, Ramiro. Son mis nuevos tenis que prenden. ¿Y no te dijo nada tu sobrinito? ¿De qué o qué? Pues de que le andas agarrando sus tenis. ¡Ay, no son de mi primito, Ramiro! ¡Yo me los compré! ¿Qué, no están padres o qué? No. Pero bueno, cada quien sus gustos, amigo. Bueno, eso sí. Pero pensé que les iban a gustar y que iba a ser la sensación de toda la escuela. Pues lo dudo mucho, Emilio. ¡Mira, ya va otro idiota con los mismos tenis que tú! ¿Dónde, dónde? ¡Oye! ¡Me dijiste idiota! Ay, ¿sí te lo dije? Perdón, pensé que nada más lo había pensado, Emilio. Pues no andes pensando en voz alta. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué parece perro atropellado? ¡Ya ni me digas, Ramiro! Que nada más de acordarme me vuelvo a enojar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Ah, ya! Otra vez venía jugando carreritas contra un león en su bicicleta. ¡No! Bueno, sí, pero no fue por eso. Fue porque yo venía manejando y a un idiota se le ocurre ponerse unos tenis que prenden. Y yo me desconcentré y me fui contra el poste. ¿Así como estos? ¡Sí! Oye, Emilio, ¿quién te dijo que las series navideñas iban a ver bonitas en tus patas? ¿Y quién le dijo a usted que me volteara a ver las patas? ¡Y no son series navideñas! ¡Quítese, maestra! ¡Ramiro, qué estás haciendo! ¿No sabes que fumar mata? ¡Ay, relájate, Emilio! Este cigarro no hace daño. Claro que sí, todo lo que entra en tus pulmones y que no sea oxígeno hace daño. Pues este es de puro vapor, por eso se llama vapor. Pues aguas, ¿eh? Porque esa cosa hace que los hombres se vuelvan impotentes. ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que yo leí. Ay, pues no creo, Emilio. Eso debe de ser algo inventado por la gente. Pues allá tú si lo quieres comprobar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? No, 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 profe. Bueno, prácticamente sí. Pero no es un cigarro normal. ¿Y entonces qué? ¡No me digas que tú ya le haces a eso, hijo! No, profe, es un cigarro de vapor, no hace daño. Según él. ¿Entonces ese cigarro no hace daño? ¡Ay, que sí hace daño! ¡Tú cállate, Emilio! ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero ¿seguro que le sabe? En mis tiempos me decían la máquina de vapor. Me acababa 2 cajetillas diarias. Está bien, ¿eh? Tenga. Me decían el tren andante, chavos. ¡Profe! ¿Profe, está bien? Ay, Ramiro, ¿cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? ¡Profe, vuelve en sí! ¡Vuelve en sí! ¡Profe, no que le decía la máquina de vapor, el tren andante! Sí, chavo, es que también estoy un poco enfermo de la garganta. Ahí está, no, que no es malo. Ya casi se nos iba este sonso. A ver, chavos, ¿quién va por los balones para que juguemos fútbol? Yo, profe, yo. A ver, ve, Ramiro, den las llaves de la puerta, hijo. Sí, profe. ¿Me puede acompañar, Emilio? Sí, hijo, pero apúrense, rápido. Pues no le haría nada malo una limpiadita al cuarto de educación física. Hasta telarañas hay. Espérate, Emilio. No te vayas a mover. Ay, no, no me digas que tengo una araña en la espalda, Ramiro. No te muevas, Emilio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué haces, Ramiro? Ya dime qué tengo. Es que estoy viendo si lo que tienes es un 100 pies o cualquier bicho. ¿Qué? ¿Un 100 pies? Quítamelo, quítamelo, Ramiro, quítamelo, quítamelo. Ya se fue, Emilio. Vamos a buscar el balón. Ok, sí, vamos.
Tiene un montón de tricajes el profesor. ¡Ah, mira! ¡Ya encontré uno, Ramiro! ¡Ten! No, esta no, Emilio. Esta es una pelota. Voy a seguir buscando. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me digas que hay otro 100 pies! ¡Una caca! ¡Una caca! ¡Ay, Ramiro! ¿Cómo va a haber una caca? A menos que sea del profesor. ¡No! ¡Una calavera! ¡Ay, Ramiro! ¡Esa es una calavera de plástico! Ay, ¡menos mal! Yo pensé que se les había olvidado alguien aquí. ¡Oiga, ¿quién? ¡Profe! ¡Chavos! ¿Para qué dejan la puerta abierta? Ya les había dicho, pero no entienden. Listo, vámonos. Ay, no. Ramiro, nos dejaron encerrados. Ay, no te preocupes, Emilio. Yo tengo las llaves. Que las dejé pegadas en la puerta. No, siempre sí, preocúpate. ¡Ayuda! ¡Emilio! ¡Emilio, ayúdame! ¡Ayúdame! A mí no me quiere cagar para mecerme de un lado a otro. De un lado a otro. ¿Pero por qué, Miguelito? ¡No lo sé! ¡Solamente! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Aquí estás, mendigo chaparro! ¡Emilio, me ayudas a agarrarlo! ¡Emilio, serías capaz de mecerme de un lado a otro solo para satisfacer la felicidad de tu estúpido amigo! Tomando en cuenta que en cualquier momento me puede pasar un accidente. ¡Sí! ¡Agárralo, Ramiro! Además, tú casi me bajas a mi novia, mendigo chaparro. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me estoy desbalando! ¡Me estoy desbalando! ¡Me estoy desbalando! ¡Más fuerte, Ramiro! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Chin! ¡Se me zafó! ¡A mí también! Van a ver, le voy a decir al orientador. Ahora sí se pasaron de lanza con Miguelito. A ver, Ramiro y Emilio, ¿cómo está eso de que tiraron a su compañero Miguelito? No, 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 orientadora, no confundamos las cosas. Él se resbaló de nuestras manos. ¡Sí, orientadora! ¡Yo estoy de testigo! ¡Miguelito nos agarró bien! ¡Ah, o sea que sí lo cargaron para arrullarlo de un lado a otro! ¿Qué no piensan? ¿Están tontos? Bueno, yo no. De Ramiro sí tengo sospechas. Sí. ¡Oye! Orientadora, creo que no me siento muy bien. Tú me esperas, Miguelito, porque también contigo voy a hablar. Ya estuvo suave. Me acompañan los tres a la orientación. ¡Caramba! Parece que no se pueden estar quietos. ¿Cómo crees que esté Miguelito, Emilio? No sé, pero sí se escuchó bien macizo el golpe. ¿Que regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro, ¿qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido, pero no importa, yo te voy a llevar. A ver ya, Ramiro, tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra a la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. ¡Uy! Perdón, Regina, no me fijé. Está bien, Emilio, no te preocupes. Bueno, ¡Por favor, Regina, regresa conmigo! Todas estas 3 horas han sido insoportables para mí. Yo ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí, no iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me traté muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. ¡Claro que no, Ramiro! Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Chingo mi madre entonces! Bueno, a ver chicos, quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar. ¿Pero qué no la revisión de los proyectos iba a ser en una semana? Maestra, perdón, es que a nosotros nos dijo que la primera revisión iba a ser dentro de una semana. A ver chicos, no escuchamos indicaciones, les dije. Quiero todos sus proyectos aquí porque los voy a revisar. Se supone que diario estamos trabajando en el proyecto. Lo deben de traer. Pero es que ni siquiera lo hemos empezado. Maestra, pero es que nosotros no lo hemos empezado. ¿Cómo se lo vamos a entregar? Llevamos una semana trabajando en ese proyecto. Por lo menos ya deberían de tener el índice terminado. Bueno, es que yo no lo tengo, la verdad. Pues ni modo, Regina. Ni modo. En la primera revisión te voy a poner 5. Maestra, pero es que yo tampoco lo tengo. ¿Y qué? Que yo haga por ustedes.
¿Que les aplauda su huevonada o qué? Yo tampoco lo tengo, maestra. Ay, bueno, Ramiro, de ti no me sorprende. Tú nunca haces nada. Maestra, pero es que nosotros somos el grupo 609 y no nos ha dicho que empecemos el proyecto. A ver, déjenme checarlo. Ay, sí es cierto, con ustedes no había empezado, son el 609. Bueno, de todas maneras, saquen una hoja y un lápiz porque les voy a aplicar examen. ¿Qué? Bueno, usted a como dé lugar nos quiere arruinar el día. Ramiro, ¿seguro que sí sabes cómo llegar? Yo siento que ya nos perdimos. Emilio, confía en mí, sí. Yo conozco la ciudad como la palma de mi mano. Pues confiar en ti es sinónimo de peligro. A ver, Emilio, vamos a buscar en el GPS. ¿GPS? Ramiro, ¿no que conoce la ciudad como la palma de tu mano? Pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano. Ay, está bien, hay que buscar en el GPS. Pues según el GPS es para... allá. Ramiro, venimos de allá. A ver, Emilio, ¿quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera. Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar. Yo ya me voy. No, Ramiro, era una broma. Espérame. Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio hambre. Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar. ¿Qué? El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí. Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas. Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche. Ya se nos terminó el dinero. Y aparte estamos caminando en círculos porque este parque ya lo pasamos dos veces. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí, pero ya estamos salvados, Emilio, sí. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos. ¿Ustedes también están perdidos? Sí, no me diga que usted también. Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa, pero nadie sabe. Ya seguir buscando. Bueno, Ramiro, ¿dónde estás? En mi casa, ¿por qué? ¿Qué, no vas a venir a la escuela? No, ¿qué, no estás viendo el tormentón que está cayendo, Emilio? No me digas que tú sí fuiste. Sí, ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Emilio, es una tormenta eléctrica. Me asombra que hasta este momento no te haya caído ningún rayo. ¿Cuál tormenta eléctrica, Ramiro? No seas exagerado. Solo es una brisnita. Además, ¿que no te acuerdas que hoy tenemos que entregar el proyecto del profe? Pues yo no me iba a arriesgar a que me cayera un rayo nada más por dos puntos. De hecho, ya no eran dos puntos, Ramiro. ¿No te acuerdas que lo bajó un punto porque lo hicimos enojar? Pues con mucha más razón, Emilio. Yo no voy a arriesgar mi vida nada más por un punto. Además, ¿que no has visto en el grupo que mandó un mensaje de que no va a ir? ¿Qué? Pues ahorita ese profesucho o viene, y si no, que me parte un rayo. Bueno, no, no literalmente. Pues allá tú, Emilio. Yo diría que te regresaras a tu casa. ¿Nadie va a ir? ¿Tú crees que es así de fácil, Ramiro? Pero no, adiós. Bueno, profe, ¿cómo que no va a venir? No, hijo, de hecho ya les avisé por el grupo. No me digas que tú sí fuiste. Sí, pero solo para que me calificara el proyecto. Pues yo diría que te regresaras a tu casa, hijo. Ahorita está cayendo una tormenta eléctrica. ¿Emilio? Bueno, ¿Emilio? Creo que se cortó la llamada. Estoy bien. A ver ya, Regina. Primero es así, aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así, aplaudo. No, Regina, es para el otro lado. Pon atención, bebé. ¿En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks? Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor. Que diga, sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así, aplaudes y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo y después regreso. ¡Ándale, así! Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver. ¡Qué bien baila ese Ramiro, eh! ¡Hasta para el baile es buenísimo! ¡Lo voy a invitar a que colabore conmigo! ¿Usted tiene TikTok? ¡Sí, Emilio! ¡Y también tengo Instagram! ¡Está en la descripción del perfil de Diego Chávez! ¡Síganme! Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. ¡Sí, Emilio! ¡Tiene razón, hijo! ¡Le voy a decir a ver si quiere! ¡Ramiro! ¡Tengo una idea, hijo! ¡No manchen! ¡Pinches escuincles rateros, neta! ¡Dame mi celular, Ramiro, por favor!
¡Dámelo, por favor! Pero si yo ni siquiera lo tengo, Regina. ¿Por lo menos ya lo buscaste bien en tu mochila? ¡Sí, ya lo busqué! ¡Neta, ya dámelo, Ramiro! Porque si no le voy a decir al profe. ¡Yo no lo tengo, Regina! ¡Dame mi celular, Ramiro! ¡No me importa! ¡Tú lo tienes! ¡Yo lo tenía en mi mochila y ya no está! ¡Pues yo no lo tengo! ¡Y si quieres, búscalo en mis cosas! ¡Emilio, dile a tu amigo que me dé mi celular! ¡Yo lo tenía en mi mochila y ya no está! Ramiro, ni siquiera te atrevas a decirme ratero. Tienes razón, Regina. Ramiro podrá ser un flojo, un holgazán, un haragán, un desobligado, pero nunca un ratero. Oye, oye, si quieres ya no me defiendas tanto, amigo. Cállate, Ramiro. No voy a permitir que nadie te llame ratero. Ok, está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro me escondió mi celular y no me lo quiere devolver, profe. ¡Que yo no te lo escondí, Regina! Ramiro tiene razón, Regina. Ramiro podrá ser un baquetón, un desobligado, un floconazo, pero nunca un ratero. ¡Profe! A veces dudo mucho que me estén defendiendo. Tú no te preocupes, Ramiro. Ahorita te voy a marcar a tu celular, Regina, y tiene que aparecer. En este salón no hay rateros. Ah, caray. ¿Emilio? ¡Sí, sí! ¡Yo le presto la llamada! Ya está sonando. ¡Ay, aquí está, profe! ¡Pero tú lo volviste a poner en mi mochila, Ramiro! ¿Entonces vas a ir o no vas a ir a mi casa, Emilio? No sé, Ramiro. Es que sí suena muy peligroso por donde vives. Emilio, ya te dije que Catepec no es nada peligroso. ¿Y entonces por qué siempre dices que allá hasta los perros traen chacos? Pues porque ya sabes lo que dicen. Perro precavido vale por dos. Está bien, vamos. Pero conste que tú me vas a cuidar. Ramiro, es obligatorio tomar este camión. Ya me malló el aroma. Y antes di que este camión huele a aroma. Cóbrese dos hasta allá. Ramiro, me dijiste que no era nada peligroso. ¿Y no lo es? Ya van como 5 veces que se suben a vender dulces. Pues ese es su trabajo, Emilio. Ajá, ¿con una navaja en la mano? Pues ya sabe lo que dicen. Varillero prevenido vale por dos. Ajá, sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nosotros vamos para mi casa. ¿Usted qué hace aquí, profe? Permítanme un momento, chavos. ¡Es el topper de moda! ¡Es el topper para la mamita de casa! ¿Profe, venden los camiones? ¡Sí, chavos! ¿Ves que lo que gano de profesor todo se lo queda a mi mujer? Profe, ¿pero qué no se supone que ya no se divorció su mujer? ¡Pues por eso mismo, chavos! ¡Imagínense si me divorcio! ¡Me deja en la calle! ¡Esperen un momento, chavos! ¡Es el topper que toda mamita de hogar necesita! ¡Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe! ¡Sí, hijo! ¡Es muy fácil hacer ramen con el Rapid Ramen Cooker Deluxe! ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Ramen Cooker Deluxe? Lo único que tienen que hacer es ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¡Ramiro, Ramiro! ¡Ya te quemaron en la página de quemados de la prepa! ¡Hijos de su! ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres. ¡Pues qué tontos! ¿Por qué ando con Valeria? Y después pusieron... Y anda con Valeria solo para que no se den cuenta. ¡Pues qué estúpidos! Porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria. ¡Ah! Es que después pusieron... Y besa a Valeria imaginándose que está besando a su amigo Emilio. ¡Eso no lo había leído! ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio, sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro. No sé por qué publicaron eso. Pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos. Mira, tú cállate, David, porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos y hasta tienen fotos. Pero eso no es ningún secreto, amigos. Si quieren, les enseño. No, David, qué asco. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones y ya se ha de haber enterado Valeria. Neta, nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo. ¡Terminamos, Ramiro! No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa. No se preocupen, chavos. Cuentan con todo mi apoyo. ¿O sea que usted también está en la página? ¡Claro, chavos! ¡Yo la hice! Oye, Ramiro, ¿pero qué tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme. ¡Valeria, espérate! No sabes cuánto te amo, Regina. Eres una suertudota. ¡Ay, no! ¿Qué están viendo mis pobres ojitos inocentes? ¡Ay, Ramiro! ¡Me espantaste! ¡A mí también, güey! ¡Cállate! Yo no tengo la culpa de que ustedes dos estén haciendo cochinadas en el salón. Ni siquiera estábamos haciendo nada, güey. Tranquilízate. Pues por si las dudas, no me vaya a salir una perrilla. ¡Ay, Ramiro, por favor! Bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ramiro y compañía! ¿Quién les dijo que podían estar solos en el salón? ¡Se me separan! ¡Se me separan, por favor! Maestra, pero si no estamos haciendo nada malo. Pues yo no los vi agarraditos de la mano nada más. ¡Se me bajan al receso, por favor, que aquí no es receso! ¡Ay, maestra, pero por qué si no estamos haciendo nada malo! ¡Ah,
Además, el profe nos dio permiso de estar aquí, orientadora. ¡No me interesa, Emilio! Así les haya dado permiso a la directora, yo no los quiero ver aquí. Se me bajan al receso, por favor, que yo no quiero problemas con sus papás. No nos vamos a bajar, no estamos haciendo nada malo. Y además, el profe nos dio permiso. Bueno, yo hablo en chino, ¿qué carambas? ¡No pueden estar aquí arriba y menos en los salones! ¡Ay, es que no estábamos haciendo nada malo! ¡Nada más estábamos platicando! Bueno, entonces si no estaban haciendo nada malo, ¿por qué tenían la puerta cerrada? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Yo mejor me voy. Profesor, ¿es cierto que usted les dio permiso a los chicos de estar aquí adentro en el salón? ¡Profe! ¡Me habla la orientadora! ¡Ya sabe! Ha de ser algo importante, la directora y... Güey, es que no mames, o sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes, lo quiere perfecto la pinche maestra. A ver, Regina y compañía, vengan para acá, por favor. Ay, ¿qué pasó, maestra? ¡Vengan para acá las dos, rápido! ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas. Las traigo cortas, ¿eh? Sí, ya vi que las traen cortas. Se me despintan esas uñas ahorita. ¡Rápido! ¡Emilio! ¡Emilio, ven! ¡Tu novia se está peleando con la orientadora! No traigo quitesmalte. ¡Ah, no te preocupes, Regina! Espérenme aquí. A ver, aquí está. Se me despintan esas uñas las dos. ¡Ya! Oiga, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio. Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Se me van a su salón ya. Pues entonces usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Como usted sí trae las uñas pintadas. Porque yo ya me titulé. Ya soy alguien en la vida. Sí, una orientadora amargada y que no se sabe ni pintar las uñas. A ver, Ramiro, tú te callas y te vas a tu salón. Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina. Ah, nada más porque tú dices. Sí. Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas y no es tan fácil que digamos. Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas, ayúdale a despintárselas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas. ¡Oiga, orientadora! Yo también traigo mis uñas pintadas y ni crea que nos las vamos a despintar. Regina, ¿me regalas más quitesmalte? Lo siento, chavos. Era esto, quedarme sin chamba. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. 6 y 2 son 8 y 8. Güey, cállate. ¿Quién te dijo que cantas bonito? Uy, perdón. No pensé que te fuera a molestar tanto que yo cantara. Además, no sabes a lo que me voy a empezar a dedicar. ¿A pedir limosna? No. Bueno, si no funciona esto, pues sí. Pero no, me voy a empezar a dedicar a cantar corridos tumbados. Ay, no puede ser. Te dije, Ramiro, te dije. No te comas ese sándwich echado a perder. No estaba echado a perder. El huevo, después de un cierto tiempo, se empieza a hacer verde. Pues cuando el huevo se hace verde es porque ya se echó a perder. Bueno, ya. ¿Y cómo te piensas dedicar a los corridos tumbados si no tienes ni una guitarra? Ah, pues ya se le cargué a mi tío del gabacho. Él me la va a traer. ¿Quieres que te dé una probada de mi nuevo sencillo? Quisiera decir que no, pero vas a seguir insistiendo. Ahí voy, ¿eh? Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. 6 y 2 son 8 y 8, 10 y 6. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, por cierto, Ramiro, me presento, profesor y manager al mismo tiempo. ¿Me escuchó cantar, profe? Sí, de hecho, hasta te grabé. ¿En serio? A ver, quiero ver. Aquí está. ¡Híjole, chavos! ¡Se borró mi video por falta de almacenamiento! ¿Y por qué no descarga Terabox? ¿Qué es Terabox, hijo? ¡Terabox! Con Terabox tienes un tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de tu celular. Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes. Y lo mejor de todo, tienes carga y descarga súper rápida. ¡Tienes razón, hijo! ¡La voy a descargar ahorita mismo! ¡Profe! ¡Yo ya terminé de contestar mi examen! ¡Regina! Dijimos que íbamos a entregar el examen todos al mismo tiempo. ¡Yo no quedé nada, Ramiro! ¡Yo no quedé nada! ¡Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para contestar un simple examen! ¡Emilio, dile algo! Mira, Ramiro, yo preferiría no meterme en sus problemas. ¿Ah? Es que sí, Regina, quedamos en que todos lo íbamos a entregar al mismo tiempo. A ver, Regina, ya pásame tu examen, hija. Aquí está, profe. A ver, ya quédate aquí, de una vez te lo voy a revisar. Mal, mal. Profe, ¿pero por qué la 4 me la puso mal? Mira, Regina, para empezar aquí dice, ¿quién descubrió América? Y todos sabemos que América lo descubrió Cristóbal Colón. Pues sí, y tú remarcaste la C de Miguel Hidalgo. Esa es una mancha, profe, yo puse la A de Cristóbal Colón. Bueno, pero te la voy a tomar como respuesta dudosa. Mal, buena,
Mal. Ay, profe, creo que todavía no terminaba. ¿Me lo puede prestar otra vez? Lo siento, Regina, ya sacaste 6. A ver, chavos, ya me quiero ir. Tienen 5 minutos para que se pasen entre todos las respuestas. ¡Genial! Rápido, Emilio, pásame tus respuestas. Ten, Ramiro, cópiame mis respuestas. Profe, ¿pero por qué no nos dijo que nos iba a dejar copiar? Qué bueno que no fui el primero en terminar. No manchen. ¡No manchen! ¿Quién está de pinche ratero? Ok, ok, pero que conste que el celular estaba en la mesa y yo solo lo guardé para ver quién lo reportaba. ¡No, baboso! Para empezar, ese celular ni siquiera es mío. Bueno, ya casi me quemo. Bueno, ¿y entonces qué se te perdió ahora? Es que se me perdió mi plumón color caqui, aroma trufas del desierto. ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que se te haya perdido tu plumón color caca del desierto? ¡No, baboso! Dije... ¡Ay, olvídalo! ¿Y ya revisaste bien tu mochila, Regina? No vaya a ser como la vez pasada que se te perdió tu celular y todos nos quedamos hasta las 7 de la noche hasta que apareciera y resultó que tu celular estuvo todo el día en tu mochila. ¡Sí, ya los conté bien! Yo tenía 154 plumones y ahora solo tengo 153. ¿154 plumones? ¿Para esto? Apenas estoy aprendiendo, baboso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿A que no adivinan qué me encontré? Un plumón, profe. Bueno, sí, también. Es como color caqui. Profe, dame mi plumón, no sea ratero. Sí, sí, ten, Regina. No me lo iba a quedar, hija. Bueno, ¿ya qué se encontró? ¡De este tope y está nuevo! ¡Profe! Es el corn and potato cooker. Es muy fácil cocinar papas y elotes con él. ¿En serio? Sí. ¿Y ustedes qué esperan para tener su corn and potato cooker? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Sí, sí, pero ya dámelo, hijo, que así se le perdió al profe de inglés. No manchen. No, no manchen. A ver, niños, ¿quién me agarró mi topper? Ramiro, dame mi topper. ¿Y cómo sabes que yo lo tengo, Valeria? Pues es que da la casualidad que tú siempre andas de tentón. ¿Qué pasó, bebé? ¿Ahora qué se te perdió? Es que me agarraron mi topper, bebé, porque yo lo había dejado en mi mochila y ya no está. Pues yo no lo tengo, Valeria. Revisa mi mochila si quieres. Sí, Valeria, no creo que Ramiro lo tenga. Gracias por confiar en mí, Emilio. Bueno, sí, eso, y porque todos sabemos que tu mamá te envuelve tus sándwiches con servilletas. Sí, aunque a veces me tengo que comer hasta la servilleta. Bueno, entonces, ¿quién lo tiene? No creo que le hayan salido patitas y se haya ido. Bueno, no me sorprendería que ni siquiera los toppers quisieran estar contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, ¿a que no adivinan? Hoy es mi día de suerte. Me encontré este topper allá en las mesitas de la cafetería. Oiga, profe, ese topper es mío. Pues el primero que lo ve se lo queda. Profe, ¿ese es el Rapid Valley Steamer? Sí, es el mejor vaporizador para verduras. Fíjense bien, solo ponen las verduras en su colador. Ponen un poco de agua en su recipiente. Meten el colador con las verduras en el recipiente. Lo tapan y lo meten al microondas. Si las verduras están frescas, lo meten por 2 minutos y medio. Y si están congeladas, lo meten por 4 minutos y listo. No cabe duda que el Rapid Valley Steamer es fantástico. Ok, ya, pero ¿ya me pueden dar mi Rapid Valley Steamer? Tu ensalada ya no la pude salvar, hija. ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Valley Steamer? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Ramiro, ¿seguro que nadie nos va a descubrir de que nos estamos saltando la clase en el baño? No, Emilio, ya te dije que no. Yo siempre me salto las clases en el baño y nunca me han descubierto. Pues eso espero, porque esta es la primera vez que me salto una clase. Oye, ¿y esa vez que te encontraron en el baño saltándote la clase? Bueno, es que esa vez no había papel en el baño y estuve gritando para que me pasaran papel y nunca me escucharon. Bueno, ya, Emilio. Hay que meternos a un baño porque si no nos van a descubrir. Está bien, Ramiro, yo me voy a esconder en este. ¡Ramiro! Emilio, cállate, porque si no nos van a descubrir. Es que me toca un baño sucio, ¿me lo puedes cambiar? No, Emilio, ya cállate, porque si no nos van a escuchar. Es que está muy sucio, Ramiro. Ay, Emilio, es una escuela pública, ¿qué querías? ¿Baños limpios? Agradece que tenemos baños. Sí, Emilio, ya deja de estar de dedicado. ¿Miguelito? ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, eso sí es cierto. Bueno, ya cállense, porque si no nos van a descubrir. ¡Chavos! ¿Quién está en el baño? ¡Súbanse a la taza, rápido! Sí, Ramiro, sí. ¡Ay, no mames! ¡Emilio! ¡Ramiro! ¿Qué hacen aquí en el baño, chavos? Yo también estoy aquí, profesorcillo. ¿También Miguelito está con ustedes? ¿Qué hacen en el baño, chavos? Saltándonos la clase, obviamente no, profe. ¿Por qué piensa que nos estamos saltando la clase? Ramiro, eres pésimo para mentir. Hola, profe. No nos estamos saltando la clase, ¿eh? Otto. Pues no creo que estuvieras haciendo del baño dentro de la taza, ¿verdad, Emilio? ¡Emilio! ¡Ahora sí metiste la pata!
Y así fue como Cristóbal Colón conquistó América. Punto. A ver, ¿quién quiere continuar la lectura, chavos? Yo no. Si no me muevo, no me ve. A ver... ¡Tú, Ramiro! ¡Continúa la lectura, hijo! ¡No! ¡No! ¡Todos menos Ramiro! ¡Por favor, no nos torture! ¿Y por qué no quieres que Ramiro continúe la lectura, Emilio? Porque Ramiro cuando lee se parece a un viejito con problemas de próstata al orinar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy cierto, profe! ¿En serio lees tan mal, hijo? ¿Mal? ¡Malísimo, profe! ¡Pues no importa! ¡Porque aquí el profesor soy yo! ¡Y quien decide quién continúa la lectura soy yo! ¡Así que continúa, Ramiro! Ok. ¿Dónde te quedaste, Emilio? Ah, aquí, mira. Gracias, Emilio. Y entonces la tripu... ¡Ya ve, profe! ¡No sabe leer! No es que no sepa leer, Emilio. Es que me pongo nervioso. A ver, Emilio, ¿te puedes callar? O si no, te voy a tener que sacar. Pues prefiero que me saque estar escuchando leer a alguien con problemas de próstata, pero en la boca. ¡Ya, Ramiro! ¡No les hagas caso! ¡Tú continúa, hijo! Está bien. Pero después de unos años... ¡Profe! ¡Profe! ¿Todavía sigue en oferta lo de salirme del salón? ¡Sí! ¡Y quien no quiere estar en la clase, sálgase! ¡Ey! ¿A dónde van todos? No, Emilio, es mucho dinero. Yo nunca podría pedirte prestado tanto. ¡Ramiro, son 35 pesos de unos chilaquiles! ¡No exageres! ¡Claro! ¡El rico siempre humillando al pobre! Bueno, entonces no y ya, Ramiro. ¡Claro! Ahora ya se te hace mucho dinero, ya que me antojaste. No sé por qué, pero empiezo a pensar que estás en tus días. ¡Huméllame! ¡Huméllame con tu dinero, que aquí estoy! A ver, ya, Ramiro. Parece novela dramática esto. Señora, ¿sí le puede dar sus chilaquiles, por favor? ¡Ok! Los voy a comer. Pero me ofende muchísimo. ¿Con qué te los vas a pasar? Pues yo creo que a brincos. Si alguien quisiera dispararme un refresco... Está bien, ya agárralo. ¡Gracias, amigo! ¡Por eso te quiero mucho! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, comprando en la cafetería, profe. Ya vi que están comiendo. ¡Qué rico se ven tus chilaquiles, Ramiro! ¡Gracias, profe! ¡Me los disparó Emilio! ¿No quieres, profe? ¡Claro! ¡El rico siempre humillando al pobre! ¡Profe, pero si solo son unos chilaquiles! ¡No te preocupes, Emilio! ¡Exhíbeme! ¡Diles! ¡Grítales que no me alcanza mi quincena! ¡A ver, profe, ya! ¿Va a querer sus chilaquiles, sí o no? ¡Pues no quisiera, hijo! ¡Pero con mucha crema y cebolla, señora! ¡Es que no pasé a desayunar a mi casa! ¡Ramiro! ¡Hay un vato de tercero que me quiere pegar! ¡Que porque lo empujé! ¡Ay, ahí viene! ¡Oye! ¡A ti nada más te puedo pegar yo! ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa, güey? ¿De qué o qué? Digo, que ¿por qué le quieres pegar a mi amigo? Simple curiosidad, ¿eh? ¡Porque me empujó! ¿Tú le vas a saltar por tu amigo? Bueno, amigos, amigos... Sí, ¿qué? ¿Algún problema? ¡Ja! ¡Te equivocaste de persona! ¿Ah, sí? Sí, porque el que te empujó fui yo, no mi amigo. Pero es de humanos equivocarse. ¡Pues órale! No sabes ni con quién te metes. ¿Por qué? ¿O se conocen? No. ¡Duh! Entonces no sabes ni con quién te metes. Emilio, cállate, sí, por favor. ¡Ya pégale, Ramiro! ¿O te da miedo? No. ¡Ya lo traigo! ¡Ey, chavos! ¿Qué pasó? ¿Por qué se van a pelear? ¡Usted no se meta, profe! ¿Sabes qué, güey? Te voy a partir la cara a ti, tu amigo. Ah, no, entonces sí, siempre sí métase, profe. ¡Ey, qué! ¿A poco sí muy disco? Como dicen los chavos. ¿Sí? ¡Oye, hijo! ¡No le puedes faltar el respeto a los maestros! ¡Y te recuerdo que yo soy un maestro! ¿Y? Sí, es cierto. Ahora que lo pienso bien, eso no te impide que me puedas dar una paliza. Mejor ya vámonos al salón, chavo. Ya vámonos. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué pedo, mi pinche cuatro ojos? ¡Ey! ¿Por qué me dices cuatro ojos? ¡Pues por tus lentes de fondo de botella! No te pases, ¿eh, Ramiro? ¡Ay, no te enojes, Emilio! No eres al único que le puse apodo. ¿Ah, no? ¿Y a quién más le pusiste apodo? Ah, mira, pues el David es el pelo del amido de vaca. Oye, Ramiro, sí te escuché, amigo. Te voy a acusar con la orientadora. Ese está chido. Y a Felipe le puse Menonita. ¿Menonita? Pero si ni está güero. No, pero ¿qué tal le huelen las patas a queso? Óyeme, Ramiro, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te saque la pistola o qué? No, espérate, Felipe. ¿Es una propuesta indecorosa? Ya, Felipe, ya, nada más estábamos jugando. Bueno, ya, Emilio, ya. Y a la orientadora le puse
La pelos de mandril. Bueno, es que esa sí parece que tiene ahí un chango. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le estoy diciendo a Emilio los apodos que les he puesto. Ah, ¿sí, Ramiro? ¿Y yo tengo apodo? Sí, el Bob Esponja. ¿Y se puede saber por qué me pusieron el Bob Esponja? ¿En dónde me ven lo amarillo? No, profe, es porque tiene las nachas más planas que su escritorio. Ah, ¿con qué esas tenemos, Ramiro? Pero yo no se lo puse, ese se lo pusimos entre todos. ¿Ah, sí? Pues para que te lo veas, tú vas a ser el hijastro. ¿Y el hijastro por qué, profe? Pues porque ando con tu mamá. ¡Ay, cómo la ves! ¡Tómala! ¡Tómala, papá! ¿Que usted qué? ¡Ey, no, profe! ¿Cómo que anda con mi mamá? Entonces, si no vas a venir, ¿con quién me voy a juntar? Tampoco vino Regina. ¿Regina no fue? Sospechoso. No, no es eso. Me dijo que iba a ir a cuidar a una tía que la operaron. Bueno, pues te puedes juntar con Valeria. No, tampoco vino. Me voy a tener que juntar con David y su grupito para no estar solo. Bueno, Emilio, pues te deseo mucha suerte. Ya mañana nos vemos. Sí, sí, sí. ¿Para qué tengo enemigos si con los amigos que tengo basta y sobra? Hola, David. ¡Hola, amigo! ¡Gustazo! ¡No! ¡No, David! ¡Deja ese moco en tu narizota! Ok, ok, está bien. ¿Qué le pasa a tu amigo? Ah, está teniendo un ataque de ansiedad. Pero ¿estás seguro de que no va a sacar una pistola de su mochila, verdad? No, todavía no le alcanza para comprarse una. ¿Ok? ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Nada, aquí sobreviviendo. ¿Y Ramiro no vino? Sí, nada más que hay veces que seas invisible. Ya, Ramiro, aparécete otra vez. Ok, ok. Esa pregunta fue muy tonta. ¿Me tengo que preocupar por tu amigo David? No, profe, todavía no le alcanza para comprarse su pistola. Está bien, hijo. Ok, chavos, vamos a iniciar la clase. Ayúdenme, por favor. Ramiro, Ramiro, dame unos totis, güey, al rato te los pago. ¿Qué no viste el letrero, Emilio? Güey, no me voy a ir del país por deberte 5 pesos, ya dámelos. Está bien, nada más porque tú sí eres de fiar, allá te van. Gracias. Ramiro, ¿me vendes 2 Tootsie Pop? Ya no tengo de esa, Regina, ya nada más tengo de brochita. Ay, no manches, Ramiro, nunca traes nada. Pero bueno, ya dame las de brochita. Ten, serían 8 pesos. ¿8 pesos por estas 2 paletas? No mames, Ramiro, allá en la cooperativa las dan a 2 pesos. Bueno, pues entonces ve a la cooperativa, yo te estaba ahorrando ese esfuerzo. Ni modo. No, no, ya dámelas, está bien. Te cobro 8. Ten. No mames, güey, pinche ratero. Pues si te parece, Regina, y si no, ya sabes. Ahorita vas a ver, pinche Ramiro, le voy a decir al profe que estás vendiendo dulces en el salón. A mí no me dejaron vender ropa interior. Ay, ¿y yo tengo la culpa de que a ti no te hayan dejado vender calzones? Sí, güey, porque tú sí estás vendiendo dulces. ¡Profe! ¿Alguien me habló? ¡Yo, profe! Ramiro está vendiendo dulces en el salón. Gracias por avisarme, Valeria. Ramiro, ¿me das una cachetada, hijo? ¡Claro, profe! ¡Ay! ¡No, Ramiro! ¡De las de dulce, hijo! Ah, no, profe, de esas ya no tengo, ya se me terminaron. ¡Profe, no le va a decir nada! ¡No, Valeria! ¿Es que no estás escuchando que ya se le terminaron las cachetadas, hija? ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Voy, Ramiro. A ver, chavo, ya pueden guardar silencio. Les anoté algo en el pizarrón. ¡Ya cállese, profe, que no me deja escuchar el chisme! ¿Y luego qué le dijo? Valeria, ¿me prestas rubor, bebé? Chavos, es que les anoté algo en el pizarrón. ¿Pueden copiarlo? Ahorita, profe, espérese. Neta, te juro que así me dijo. Ahí está, Emilio, te dije que esa morra no lo quería. Nada más estaba jugando con él. ¡A ver ya, chavos! ¡Ay, caray! ¡Discúlpeme la palabrota, pero...! Emilio, ¿cuánto a que dice que ya estuvo suave? ¡Ahora sí ya me tienen hasta la chingada! Emilio, creo que ahora sí lo hicimos enojar. ¡Se está volviendo salvaje! ¡A ver esas payasitas de allá atrás! ¡Van al baño y se me despintan! ¡Pero no se enojen, profe! ¡Ya vamos! ¡Y tú, David, deja de estar masticando chicle en el salón, hijo! ¡No es un chicle, profe! ¡Es un moco! ¡Pues tú y tu moco se van a la dirección por un citatorio, hijo! ¡Mañana quiero a tus padres aquí! ¡Sí, profe! ¡Ya voy! ¡Ya estuvo suave! ¡Ahora sí ya se les acabó su profe buena onda! ¡Ahora sí me van a coser! Bueno, pero de que dijo ya estuvo suave, lo dijo. ¡Y tú, Ramiro! ¿Yo qué, profe? ¡Vete a la dirección por un citatorio! ¡También mañana quiero a tus padres aquí! Bueno, así sirve que le enseño a la directora las fotos que le tomamos Emilio y yo besándose con la maestra de historia en los salones de atrás. No es cierto, Ramiro. Era una broma para YouTube. Ah, bueno. Y a ver si ya deja de estar haciendo esas bromitas, ¿eh? Sí, chavos. Ve y háblale a tus compañeros.
¡Sale, chavos! ¡Saquen su libro de matemáticas y apunten! ¡Profe, ¿puedo pasar? ¡Sí, orientadora! ¡Pase, pase! ¡A ver, chicos! ¡Buenos días! ¡Ya! ¡Shh! ¡Me enteré de una situación y no me tiene nada contenta! ¡Emilio! ¡Por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga! ¡A ver, ya! ¡Silencio! ¡Se callan! ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? Chin, profe. Si supiera que usted fue quien la hizo. No vayan a decir nada, chavos. Si no, ahora sí me corren de la prepa. A ver, me dijeron que fue alguien de quinto semestre. Quiero saber quién lo hizo. Porque se va a tener a las consecuencias. Pues un estudiante no fue, orientadora. Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo. Es más, hasta yo le podría decir quién es. Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo. Lástima que no sé quién es, orientadora, si no, sí le decía. Pues ni modo, voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido 3 días. Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela. Hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina. Pues no sé, chicos, pero me van a borrar esa página, sí o sí, o si no se van a tener a las consecuencias. Está bien, orientadora, yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar. Pues entonces se va a tener que ir despedido, profe. Pues si usted me corre, yo publico el romance escondidas que tiene con el director. ¡Tómala! ¿Que regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro, ¿qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido, pero no importa, yo te voy a llevar. A ver ya, Ramiro, tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra a la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. ¡Uy! Perdón, Regina, no me fijé. Está bien, Emilio, no te preocupes. Bueno, Por favor, Regina, regresa conmigo. Todas estas 3 horas han sido insoportables para mí. Yo ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí, no iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me traté muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no. ¡No me dejes, por favor! ¿En serio se humilló tanto? ¡Pobrecita! ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. ¡Claro que no, Ramiro! Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. No sabes cuánto te amo, Regina. Eres una suertudota. ¡Ay, no! ¿Qué están viendo mis pobres ojitos inocentes? ¡Ay, Ramiro! ¡Me espantaste! ¡A mí también, güey! ¡Cállate! Yo no tengo la culpa de que ustedes dos estén haciendo cochinadas en el salón. Ni siquiera estábamos haciendo nada, güey. Tranquilízate. Pues por si las dudas, no me vaya a salir una perrilla. ¡Ay, Ramiro, por favor! Bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ramiro y compañía! ¿Quién les dijo que podían estar solos en el salón? ¡Se me separan! ¡Se me separan, por favor! Maestra, pero si no estamos haciendo nada malo. Pues yo no los vi agarraditos de la mano nada más. ¡Se me bajan al receso, por favor, que aquí no es receso! ¡Ay, maestra, pero por qué si no estamos haciendo nada malo! Además, el profe nos dio permiso de estar aquí, orientadora. ¡No me interesa, Emilio! Así les haya dado permiso a la directora, yo no los quiero ver aquí. ¡Se me bajan al receso, por favor, que yo no quiero problemas con sus papás! ¡No nos vamos a bajar! No estamos haciendo nada malo. Y además el profe nos dio permiso. Bueno, yo hablo en chino, ¿qué carambas? No pueden estar aquí arriba y menos en los salones. ¡Ay, es que no estábamos haciendo nada malo! Nada más estábamos platicando. Bueno, entonces si no estaban haciendo nada malo, ¿por qué tenía la puerta cerrada? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Yo mejor me voy. Profesor, ¿es cierto que usted les dio permiso a los chicos de estar aquí adentro en el salón? ¡Profe! ¡Me hablan, orientadora! Ya sabe, ha de ser algo importante la directora y... Güey, es que no mames, o sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes, lo quiere perfecto la pinche maestra. A ver, Regina y compañía, vengan para acá, por favor. Ay, ¿qué pasó, maestra? ¡Venga para acá las dos! ¡Rápido! ¿Qué pasó, maestra? ¡Enséñame las uñas!
Las traigo cortas, ¿eh? Sí, ya vi que las traen cortas. Se me despintan esas uñas ahorita. ¡Rápido! ¡Emilio! ¡Emilio, ven! ¡Tu novia se está peleando con la orientadora! No traigo kit esmalte. ¡Ah, no te preocupes, Regina! Espérenme aquí. A ver, aquí está. Se me despintan esas uñas las dos. ¡Ya! Oiga, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio. Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. ¡Se me van a su salón ya! Pues entonces usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Como usted si trae las uñas pintadas. Porque yo ya me titulé. Ya soy alguien en la vida. Sí, una orientadora amargada y que no se sabe ni pintar las uñas. A ver, Ramiro, tú te callas y te vas a tu salón. Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina. ¡Ah, nada más porque tú dices! ¡Sí! Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas y no es tan fácil que digamos. Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas, ayúdale a despintárselas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas. ¡Oiga, orientadora! Yo también traigo mis uñas pintadas y ni crea que nos las vamos a despintar. Regina, ¿me regalas más kit esmalte? Lo siento, chavos, era esto, quedarme sin chamba. Ramiro, ¿seguro que sí sabes cómo llegar? Yo siento que ya nos perdimos. Emilio, confía en mí, ¿sí? Yo conozco la ciudad como la palma de mi mano. Pues confiar en ti es sinónimo de peligro. A ver, Emilio, vamos a buscar en el GPS. ¿GPS? Ramiro, ¿no que conoce la ciudad como la palma de tu mano? Pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano. Ay, está bien, hay que buscar en el GPS. Pues según el GPS es para... allá. Ramiro, venimos de allá. A ver, Emilio, ¿quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera. Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar. Yo ya me voy. No, Ramiro, era una broma. Espérame. Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio hambre. Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar. ¿Qué? ¡El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí! Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas. Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche. Ya se nos terminó el dinero. Y aparte estamos caminando en círculos porque este parque ya lo pasamos dos veces. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí, pero ya estamos salvados, Emilio, sí. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos. ¿Ustedes también están perdidos? Sí, no me diga que usted también. Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa, pero nadie sabe. Ya seguir buscando. Buscando. Bueno, Ramiro, ¿dónde estás? En mi casa, ¿por qué? ¿Qué, no vas a venir a la escuela? No. ¿Qué, no estás viendo el tormentón que está cayendo, Emilio? No me digas que tú sí fuiste. Sí, ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Emilio, es una tormenta eléctrica. Me asombra que hasta este momento no te haya caído ningún rayo. ¿Cuál tormenta eléctrica, Ramiro? No seas exagerado. Solo es una brisnita. Además, ¿que no te acuerdas que hoy tenemos que entregar el proyecto del profe? Pues yo no me iba a arriesgar a que me cayera un rayo nada más por dos puntos. De hecho, ya no eran dos puntos, Ramiro. ¿No te acuerdas que lo bajó un punto porque lo hicimos enojar? Pues con mucha más razón, Emilio. Yo no voy a arriesgar mi vida nada más por un punto. Además, ¿que no has visto en el grupo que mandó un mensaje de que no va a ir? ¿Qué? Pues ahorita ese profesucho o viene, y si no, que me parte un rayo. Bueno, no, no literalmente. Pues allá tú, Emilio. Yo diría que te regresaras a tu casa. ¿Nadie va a ir? ¿Tú crees que es así de fácil, Ramiro? Pero no. Adiós. Bueno, profe. ¿Cómo que no va a venir? No, hijo, de hecho ya les avisé por el grupo. No me digas que tú sí fuiste. Sí, pero solo para que me calificara el proyecto. Pues yo diría que te regresaras a tu casa, hijo. Ahorita está cayendo una tormenta eléctrica. ¿Emilio? Bueno. ¿Emilio? Creo que se cortó la llamada. Estoy bien. A ver ya, Regina. Primero es así. Aplaudes. Y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así. Aplaudo. No, Regina, es para el otro lado. Pon atención, bebé. ¿En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks? Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor. Que diga, sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así. Aplaudes y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo
¿Y después regreso? ¡Ándale así! Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo Ramiro. ¿Y por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver. ¡Qué bien baila ese Ramiro, eh! ¡Hasta para el baile es buenísimo! Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene TikTok? Sí, Emilio, y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Síganme! Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio, tiene razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. ¡Ramiro! ¡Tengo una idea, hijo! ¡No manchen! ¡Pinches escuincles rateros, neta! ¡Dame mi celular, Ramiro, por favor! ¡Dámelo, por favor! Pero si yo ni siquiera lo tengo, Regina, ¿por lo menos ya lo buscaste bien en tu mochila? Sí, ya lo busqué. Neta, ya dámelo, Ramiro, porque si no le voy a decir al profe. ¡Yo no lo tengo, Regina! ¡Dame mi celular, Ramiro! ¡No me importa, tú lo tienes! ¡Yo lo tenía en mi mochila y ya no está! Pues yo no lo tengo y si quieres, búscalo en mis cosas. Emilio, dile a tu amigo que me dé mi celular. ¡Yo lo tenía en mi mochila y ya no está! Ramiro, ni siquiera te atrevas a decirme ratero. Tienes razón, Regina. Ramiro podrá ser un flojo, un holgazán, un haragán, un desobligado, pero nunca un ratero. Oye, oye, si quieres ya no me defiendas tanto, amigo. Cállate, Ramiro, no voy a permitir que nadie te llame ratero. Ok, está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro me escondió mi celular y no me lo quiere devolver, profe. ¡Que yo no te lo escondí, Regina! Ramiro tiene razón, Regina. Ramiro podrá ser un baquetón, un desobligado, un floconazo, pero nunca un ratero. ¡Profe! A veces dudo mucho que me estén defendiendo. Tú no te preocupes, Ramiro. Ahorita te voy a marcar a tu celular, Regina, y tiene que aparecer. En este salón no hay rateros. Ah, caray. ¿Emilio? ¡Sí, sí! ¡Yo le presto la llamada! Ya está sonando. ¡Ay, aquí está, profe! ¡Pero tú lo volviste a poner en mi mochila, Ramiro! ¿Entonces vas a ir o no vas a ir a mi casa, Emilio? No sé, Ramiro. Es que sí suena muy peligroso por donde vives. Emilio, ya te dije que Catepec no es nada peligroso. ¿Y entonces por qué siempre dices que allá hasta los perros traen chacos? Pues porque ya sabes lo que dicen. Perro precavido vale por dos. Está bien, vamos. Pero conste que tú me vas a cuidar. Ramiro, es obligatorio tomar este camión. Ya me mayó el aroma. Y antes di que este camión huele a aroma. Cóbrese dos hasta allá. Ramiro, me dijiste que no era nada peligroso. ¿Y no lo es? Ya van como 5 veces que se suben a vender dulces. Pues ese es su trabajo, Emilio. Ajá, ¿con una navaja en la mano? Pues ya sabe lo que dicen. Varillero prevenido vale por dos. Ajá, sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nosotros vamos para mi casa. ¿Usted qué hace aquí, profe? Permítanme un momento, chavos. ¡Es el topper de moda! ¡Es el topper para la mamita de casa! ¿Profe, venden los camiones? ¡Sí, chavos! ¿Ves que lo que gano de profesor todo se lo queda a mi mujer? ¿Profe, pero qué no se supone que ya no se divorció su mujer? ¡Pues por eso mismo, chavos! ¡Imagínense si me divorcio! ¡Me deja en la calle! ¡Espérenme un momento, chavos! ¡Es el topper que toda mamita de hogar necesita! ¡Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe! ¡Sí, hijo! ¡Es muy fácil hacer ramen con el Rapid Ramen Cooker Deluxe! ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Ramen Cooker Deluxe? Lo único que tienen que hacer es ir al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¡Ramiro, Ramiro! ¡Ya te quemaron en la página de quemados de la prepa! ¡Hijos de su! ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres. Pues qué tontos, porque ando con Valeria. Y después pusieron, y anda con Valeria solo para que no se den cuenta. Pues qué estúpidos, porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria. Ah, es que después pusieron, y besa a Valeria imaginándose que está besando a su amigo Emilio. Eso no lo había leído. ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio, sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro. No sé por qué publicaron eso. Pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos. Mira, tú cállate, David, porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos. Y hasta tienen fotos. Pero eso no es ningún secreto, amigos. Si quieren, les enseño. No, David, qué asco. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones y ya se ha de haber enterado Valeria. Neta, nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo. Terminamos, Ramiro. No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a cambiar? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa. No se preocupen, chavos. Cuentan con todo mi apoyo. O sea que usted también está en la página. Claro, chavos. Yo la hice. Oye, Ramiro, ¿pero qué tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme. ¡Valeria, espérate!
¡No manchen! ¡No manchen! ¿Quién está de pinche ratero? Ok, ok, pero que conste que el celular estaba en la mesa y yo solo lo guardé para ver quién lo reportaba. ¡No, baboso! Para empezar, ese celular ni siquiera es mío. Bueno, ya casi me quemo. Bueno, ¿y entonces qué se te perdió ahora? Es que se me perdió mi plumón color caqui, aroma trufas del desierto. ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que se te haya perdido tu plumón color caca del desierto? No, baboso, dije... ¡Ay, olvídalo! ¿Y ya revisaste bien tu mochila, Regina? No vaya a ser como la vez pasada que se te perdió tu celular y todos nos quedamos hasta las 7 de la noche hasta que apareciera y resultó que tu celular estuvo todo el día en tu mochila. ¡Sí, ya los conté bien! Yo tenía 154 plumones y ahora solo tengo 153. ¿154 plumones? ¿Para esto? Apenas estoy aprendiendo, baboso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿A que no adivinan qué me encontré? Un plumón, profe. Bueno, sí, también. Es como color caqui. Profe, dame mi plumón, no sea ratero. Sí, sí, ten, Regina. No me lo iba a quedar, hija. Bueno, ¿ya qué se encontró? ¡De este topper y está nuevo! ¡Profe! ¡Es el corn and potato cooker! ¡Es muy fácil cocinar papas y elotes con él! ¿En serio? ¡Sí! ¿Y ustedes qué esperan para tener su corn and potato cooker? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¡Sí, sí! ¡Pero ya dámelo, hijo! ¡Que así se le perdió al profe de inglés! ¡No manchen! ¡No, no manchen! A ver, niños, ¿quién me agarró mi topper? Ramiro, dame mi tope. ¿Y cómo sabes que yo lo tengo, Valeria? Pues es que da la casualidad que tú siempre andas de tentón. ¿Qué pasó, bebé? ¿Ahora qué se te perdió? Es que me agarraron mi tope, bebé, porque yo lo había dejado en mi mochila y ya no está. Pues yo no lo tengo, Valeria. Revisa mi mochila si quieres. Sí, Valeria, no creo que Ramiro lo tenga. Gracias por confiar en mí, Emilio. Bueno, sí, eso y porque todos sabemos que tu mamá te envuelve tus sándwiches con servilletas. Sí, aunque a veces me tengo que comer hasta la servilleta. Bueno, entonces, ¿quién lo tiene? No creo que le hayan salido patitas y se haya ido. Bueno, no me sorprendería que ni siquiera los toppers quisieran estar contigo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, ¿a que no adivinan? Hoy es mi día de suerte. Me encontré este topper allá en las mesitas de la cafetería. Oiga, profe, ese topper es mío. Pues el primero que lo ve se lo queda. Profe, ¿ese es el Rapid Batch Steamer? Sí, es el mejor vaporizador para verduras. Fíjense bien, solo ponen las verduras en su colador. Después ponen un poco de agua en su recipiente. Meten el colador con las verduras en el recipiente, lo tapan y lo meten al microondas. Si las verduras están frescas, lo meten por 2 minutos y medio. Y si están congeladas, lo meten por 4 minutos y listo. No cabe duda que el Rapid Batch Steamer es fantástico. Ok, ya, pero ¿ya me pueden dar mi Rapid Batch Steamer? Tu ensalada ya no la pude salvar, hija. ¿Y ustedes qué esperan para tener su Rapid Batch Steamer? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Ramiro, ¿seguro que nadie nos va a descubrir de que nos estamos saltando la clase en el baño? No, Emilio, ya te dije que no. Yo siempre me salto las clases en el baño y nunca me han descubierto. Pues eso espero, porque esta es la primera vez que me salto una clase. Oye, ¿y esa vez que te encontraron en el baño saltándote la clase? Bueno, es que esa vez no había papel en el baño y estuve gritando para que me pasaran papel y nunca me escucharon. Bueno, ya, 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 Emilio. Hay que meternos a un baño porque si no nos van a descubrir. Está bien, Ramiro, yo me voy a esconder en este. ¡Ramiro! Emilio, cállate, porque si no nos van a descubrir. Es que me toca un baño sucio, ¿me lo puedes cambiar? No, Emilio, ya cállate, porque si no nos van a escuchar. Es que está muy sucio, Ramiro. Ay, Emilio, es una escuela pública, ¿qué querías? ¿Baños limpios? Agradece que tenemos baños. Sí, Emilio, ya deja de estar de dedicado. ¿Miguelito? ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, eso sí es cierto. Bueno, ya cállense, porque si no nos van a descubrir. ¡Chavos! ¿Quién está en el baño? ¡Súbanse a la taza, rápido! Sí, Ramiro, sí. ¡Ay, no mames! ¡Emilio! ¡Ramiro! ¿Qué hacen aquí en el baño, chavos? Yo también estoy aquí, profesorcillo. ¿También Miguelito está con ustedes? ¿Qué hacen en el baño, chavos? Saltándonos la clase, obviamente, ¿no, profe? ¿Por qué piensa que nos estamos saltando la clase? Ramiro, eres pésimo para mentir. Hola, profe. No nos estamos saltando la clase, ¿eh? Otto. Pues no creo que estuvieras haciendo del baño dentro de la taza, ¿verdad, Emilio? ¡Emilio! ¡Ahora sí metiste la pata! Y así fue como Cristóbal Colón conquistó América. Punto. A ver, ¿quién quiere continuar la lectura, chavos? Yo no. Si no me muevo, no me ve. A ver... ¡Tú! ¡Tú, Ramiro! ¡Continúa la lectura, hijo! ¡No! ¡No! ¡Todos menos Ramiro! ¡Por favor, no nos torture! ¿Y por qué no quieres que Ramiro continúe la lectura, Emilio? Porque Ramiro cuando lee se parece a un viejito con problemas de próstata al orinar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy cierto, profe! ¿En serio lees tan mal, hijo? ¿Mal? ¡Malísimo, profe! ¡Pues no importa! Porque aquí el profesor soy yo y quien decide quién continúa la lectura soy yo. Así que continúa, Ramiro. Ok.
La... ¿Dónde te quedaste, Emilio? Ah, aquí, mira. Gracias, Emilio. Y... entonces, la tripu... ¡Ya ve, profe! ¡No sabe leer! No es que no sepa leer, Emilio. Es que me pongo nervioso. A ver, Emilio, ¿te puedes callar? O si no, te voy a tener que sacar. Pues prefiero que me saque a estar escuchando leer a alguien con problemas de próstata, pero en la boca. ¡Ya, Ramiro! ¡No les hagas caso! ¡Tú continúa, hijo! Está bien. Pero después de unos años... ¡Profe! ¡Profe! ¿Todavía sigue en oferta lo de salirme del salón? ¡Sí! ¡Y quien no quiere estar en la clase, sálgase! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde van todos? Entonces, si no vas a venir, ¿con quién me voy a juntar? Tampoco vino Regina. ¿Regina no fue? Sospechoso. ¡No, no es eso! Me dijo que iba a ir a cuidar a una tía que la operaron. ¡Bueno, pues te puedes juntar con Valeria! No, tampoco vino. Me voy a tener que juntar con David y su grupito para no estar solo. Bueno, Emilio, pues te deseo mucha suerte. Ya mañana nos vemos. Sí, sí, sí. ¿Para qué tengo enemigos si con los amigos que tengo basta y sobra? Hola, David. ¡Hola, amigo! ¿Gustas un...? ¡No! ¡No, David! ¡Deja ese moco en tu narizota! Ok, ok, está bien. ¿Qué le pasa a tu amigo? Ah, está teniendo un ataque de ansiedad. Pero estás seguro de que no va a sacar una pistola de su mochila, ¿verdad? No, todavía no le alcanza para comprarse una. ¿Ok? ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Nada, aquí sobreviviendo. ¿Y Ramiro no vino? Sí, nada más que hay veces que seas invisible. Ya, Ramiro, aparécete otra vez. Ok, ok. Esa pregunta fue muy tonta. ¿Me tengo que preocupar por tu amigo David? No, profe, todavía no le alcanza para comprarse su pistola. Está bien, hijo. Ok, chavos, vamos a iniciar la clase. Ayúdenme, por favor. Ramiro, Ramiro, dame unos totis, güey, al rato te los pago. ¿Qué no viste el letrero, Emilio? Güey, no me voy a ir del país por deberte 5 pesos, ya dámelos. Está bien, nada más porque tú sí eres de fiar, allá te van. Gracias. Ramiro, ¿me vendes 2 Tootsie Pop? Ya no tengo de esa, Regina. Ya nada más tengo de brochita. ¡Ay, no manches, Ramiro! ¡Nunca traes nada! Pero bueno, ya dame las de brochita. Ten, serían 8 pesos. ¿8 pesos por estas 2 paletas? ¡No mames, Ramiro! Allá en la cooperativa las dan a 2 pesos. Bueno, pues entonces ve a la cooperativa. Yo te estaba ahorrando ese esfuerzo. Ni modo. No, no, ya dámelas, está bien. Te cobro 8. Ten. No mames, güey, pinche ratero. Pues si te parece, Regina, y si no, ya sabes. Ahorita vas a ver, pinche Ramiro, le voy a decir al profe que estás vendiendo dulces en el salón. A mí no me dejaron vender ropa interior. Ay, ¿y yo tengo la culpa de que a ti no te hayan dejado vender calzones? Sí, güey, porque tú sí estás vendiendo dulces. ¡Profe! ¿Alguien me habló? ¡Yo, profe! Ramiro está vendiendo dulces en el salón. Gracias por avisarme, Valeria. Ramiro, ¿me das una cachetada, hijo? ¡Claro, profe! ¡No, Ramiro! ¡De las de dulce, hijo! Ah, no, profe, de esas ya no tengo, ya se me terminaron. ¡Profe, no le va a decir nada! ¡No, Valeria! ¿Es que no estás escuchando que ya se le terminaron las cachetadas, hija? ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ja! ¡No mames, Emilio! Las series de Navidad van en el árbol, no en tus patas. No son series de Navidad, Ramiro. Son mis nuevos tenis que prenden. ¿Y no te dijo nada tu sobrinito? ¿De qué o qué? Pues de que le andas agarrando sus tenis. ¡Ay, no son de mi primito, Ramiro! ¡Yo me los compré! ¿Qué, no están padres o qué? No. Pero bueno, cada quien sus gustos, amigo. Bueno, eso sí. Pero pensé que les iban a gustar y que iba a ser la sensación de toda la escuela. Pues lo dudo mucho, Emilio. ¡Mira, ya va otro idiota con los mismos tenis que tú! ¿Dónde, dónde? ¡Oye! ¡Me dijiste idiota! Ay, ¿sí te lo dije? Perdón, pensé que nada más lo había pensado, Emilio. Pues no andes pensando en voz alta. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué parece perro atropellado? ¡Ya ni me digas, Ramiro! ¡Que nada más de acordarme me vuelvo a enojar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡Ah, ya! Otra vez venía jugando carreritas contra un camión en su bicicleta. ¡No! Bueno, sí, pero no fue por eso. Fue porque yo venía manejando y a un idiota se le ocurre ponerse unos tenis que prenden. Y yo me desconcentré y me fui contra el poste. ¿Así como estos? ¡Sí! ¡Oye, Emilio! ¿Quién te dijo que las series navideñas iban a ver bonitas en tus patas? ¿Y quién le dijo a usted que me volteara a ver las patas? ¡Y no son series navideñas! ¡Quítese, maestra!
¡Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que fumar mata? ¡Ay, relájate, Emilio! Este cigarro no hace daño. ¡Claro que sí! Todo lo que entra en tus pulmones y que no sea oxígeno hace daño. Pues este es de puro vapor, por eso se llama vapor. Pues aguas, ¿eh? Porque esa cosa hace que los hombres se vuelvan impotentes. ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que yo leí. Ay, pues no creo, Emilio. Eso debe de ser algo inventado por la gente. Pues allá tú si lo quieres comprobar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? No, profe. Bueno, prácticamente sí, pero no es un cigarro normal. ¿Y entonces qué? ¡No me digas que tú ya le haces a eso, hijo! No, profe, es un cigarro de vapor, no hace daño. ¿Según él? ¿Entonces ese cigarro no hace daño? ¡Ay, que sí hace daño! ¡Tú cállate, Emilio! ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero ¿seguro que le sabe? En mis tiempos me decían la máquina de vapor. Me acababa dos cajetillas diarias. Está bien, ¿eh? Tenga. Me decían el tren andante, chavos. ¡Profe! ¡Profe, ¿está bien? ¡Ay, Ramiro! ¿Cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? ¡Profe, vuelve en sí! ¡Vuelve en sí! ¡Profe, no que le decía la máquina de vapor, el tren andante! ¡Sí, chavo! Es que también estoy un poco enfermo de la garganta. ¡Ahí está lo que no es malo! ¡Ya casi se nos iba este sonso! A ver, chavo, ¿quién va por los balones para que juguemos fútbol? Yo, profe, yo. A ver, ve, Ramiro, ten las llaves de la puerta, hijo. Sí, profe. ¿Me puede acompañar, Emilio? Sí, hijo, pero apúrense, rápido. Pues no le haría nada malo una limpiadita al cuarto de educación física. Hasta telarañas hay. Espérate, Emilio. No te vayas a mover. Ay, no, no me digas que tengo una araña en la espalda, Ramiro. No te muevas, Emilio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué haces, Ramiro? Ya dime qué tengo. Es que estoy viendo si lo que tienes es un 100 pies o cualquier bicho. ¿Qué? ¿Un 100 pies? Quítamelo, quítamelo, Ramiro, quítamelo, quítamelo. Ya se fue, Emilio. Vamos a buscar el balón. Ok, sí, vamos. Tiene un montón de tricajes el profesor. ¡Ah, mira, ya encontré uno, Ramiro, ten! No, esta no, Emilio. Esta es una pelota. Voy a seguir buscando. ¿Qué? ¿Qué? No me digas que hay otro 100 pies. Una caca. ¡Una caca! ¡Ay, Ramiro! ¿Cómo va a haber una caca? A menos que sea del profesor. ¡No! ¡Una calavera! ¡Ay, Ramiro! ¡Esa es una calavera de plástico! ¡Ay, menos mal! ¡Yo pensé que se les había olvidado alguien aquí! ¡Oiga, ¿quién? ¡Profe! ¡Chavos! ¿Para qué dejan la puerta abierta? ¡Ya les había dicho, pero no entienden! ¡Listo, vámonos! ¡Ay, no! ¡Ramiro! ¡Nos dejaron encerrados! ¡Ay, no te preocupes, Emilio! ¡Yo tengo las llaves! Que las dejé pegadas en la puerta. No, siempre sí, preocúpate. ¡Ayuda! Buenos días, chicos. ¡Ay! ¡Guácala! ¿Qué huele? Si huele a pedo es el Edwin que se los está echando. Oye, Ramiro, yo no me estoy echando pedos. No sé por qué me echa la culpa a mí. Pues entonces tu banca rechina muy feo, David. No, Ramiro, no huele a pedo. Bueno, sí, también. A ver, ya se les había dicho que el aseo personal es diario. Ya ves, David, ¿para qué no te lavas las patas? ¡Uy! ¡Ya, Ramiro! ¡Deja de estar molestando! Pues entonces báñate diario, David, no nada más cuando es tu cumpleaños. ¡A ver, ya te callas, Ramiro! Oiga, no puedo creer que ya vayamos a salir de preparatoria y ustedes todavía no pueden mantener su aseo personal. Pero yo sí me baño, orientadora, y no se vale que nos esté regañando a todos. Sí, orientadora, sí se baña, pero en puro perfume. Ay, tú cállate, Emilio, que no te estoy hablando a ti. ¡Se callan los dos! Les estoy diciendo a todos los que no se bañan diario. El aseo personal es diario, carambas. Orientadora, ¿y a los profesores también se les puede decir que se bañen diario? Sí, pero todos los profesores sabemos que tenemos que venir aseados diario. Pues el profe Julio parece que sabe. Oye, Ramiro, ¿qué te pasa, hijo? Yo todos los sábados me baño, lo necesite o no. A ver, profe Julio, el baño es diario, no cada sábado. Y usted debería de poner el ejemplo más que nadie. Pero no es por ser cochino, orientadora. Es para ahorrar agua. Y tampoco soy planta para echarme agua todos los días. Bueno, chicos, les encargo. Aseo personal diario. Y no quiero volvérselos a repetir. Gracias, profe. Bueno, pues yo ya me voy a dormir porque ya tengo sueño. Te quedas en tu casa, Enrique. ¡Ay! ¿Todavía sigues aquí, Enrique? Pensé que ya te habías ido. Sí, ya veo que todavía sigues aquí. Bueno, está bien, ¿eh? Otro ratito. ¿Cuál están viendo todavía? ¿Faltará mucho para que termine o ya mañana la siguen viendo? Sí, la acaban de poner. Ah, perfecto. Bueno, ya nada más esa y ya, ¿eh? Ya, porque ya es noche y ya no tenemos que ir a dormir. Bueno, ¿qué? ¿Todavía no tienen sueño o qué? Sí, ya veo que no. Están bien entretenidos. ¿Mariana todavía no tiene sueño? Sí.
Qué raro, si ya esta hora ya estás durmiendo, mija. ¿Me acompañas a la cocina tantito? Es que creo que se me olvidó meter algo, entonces quiero que me ayudes. ¡Tú acompáñame a la cocina, por favor! Oye, Mariana, ¿que este muchachito no se piensa ir nunca a su casa? O sea, digo, está en el encaje, pero no tanto. Yo te di una hora y me parece que ya están abusando, Mariana. Ok, está bien. Ya nada más que termine esa película y que se me vaya ese muchachito a su casa. Porque estas no son horas para estar viendo películas, y menos en la sala solos. ¿Para qué es la cobija? Ay, tú me vas a hacer tonta. Bueno, ya quedamos en algo, Mariana. Ya quedamos en algo. Sí, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¡Ah! ¡Un vagabundo! ¿Qué te pasa, Ramiro? ¡Ah! ¡Un vagabundo! ¡Sí! ¡Por eso estoy gritando! ¡Se metió un vagabundo al salón! ¡Pues sácalo! ¿Qué esperas? No. ¡Sácalo tú, Emilio! ¿Y qué tal si me pega? ¿O me hace lo que sea que hagan los vagabundos? ¡Oigan! ¡No soy ningún vagabundo! ¡Soy Gabriel! ¡El vagabundo habla! ¿Gabriel? ¡Gabo! ¿Gabo? ¡Ah, Gabo! ¿Eres tú, Gabo? ¿Y qué te pasó? ¡Nada! ¿Por qué? Bueno, sin ninguna intención de ofenderte, pareces vagabundo. ¡Lo bueno que no querías ofender! Yo pensé que iba a parecer a Estéric y no un vagabundo. ¡Ah! Querías parecer a Estéric. ¿Qué es Estéric? ¿Te acuerdas del viejito que vimos en el metro? Sí. ¡Ah, pues! Más o menos así. ¿Quién se quiere ver como un señor de 70 años? Oye, Ramiro, a mí me gusta esa moda. Chavo, dije como un señor de 70 años, no como un vagabundo, ¿ok? ¿Qué pasó, chavos? ¡Ah! ¡Un vagabundo! No, profe, no es un vagabundo, es Gabriel. ¿Gabriel? ¡Gabo! ¡Ah, Gabo! ¡Sí, hombre! ¿Por qué parece vagabundo? ¡No soy un vagabundo! ¡Soy Estéric! ¿Qué es Estéric? Más o menos como usted, pero un poquito más moderno. ¡Ay, la madre! ¿Qué pedo, güey? No sé, amigo. Déjense venir. Se van a poner... Ramiro. Ramiro. ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa, güey? Ramiro, ¿qué pedo? ¿Qué tienes? Güey, es que estaba soñando que secuestraban a mi perro. Güey, aguanta, te vas a chingar la mollera. ¿Está dormido? No sé, profe, la verdad ya lo dudo. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Estoy atento, profe! ¡Ay, no mames, qué puto miedo! ¡Profe! Creo que ya se nos adelantó, Ramiro. No me chingues, en mi clase no. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Ey! ¡No dejan dormir a gusto, chihuahuas! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó, profe? ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Me das agua? ¡No, Emilio, no! Ah, va, entonces cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. ¡No, Emilio! ¡Es que no es agua! ¡Es tequila! ¿Trajiste tequila a la escuela? ¡Shh, Emilio! ¡Te van a escuchar! ¡Perdón! ¡Pero cómo te dejaron pasar tequila a la escuela! ¡Ah! Es que les pregunté que si podía pasar con tequila a la escuela y me dijeron que sí, ¿tú crees? Es sarcasmo, ¿verdad? ¡Pues obvio que es sarcasmo, Emilio! ¿Cómo me van a dejar pasar con tequila a la escuela? ¡A ver, dame un trago! No, Emilio. Después te haces alcohólico y ¿qué le digo a tus papás? ¡Ay! Solamente va a ser un traguito para probarlo. Ok, está bien. Pero solamente un traguito. ¡Quisiera saber! ¡Saca la baraja, Ramiro! ¡Ramiro, qué le diste a Emilio! ¡Está bien raro! ¡No sé! Bueno, raro siempre ha sido. Yo solamente le di un traguito de agua y se puso así. A ver, préstame la botella. ¡Esto no es agua, esto es tequila, Ramiro! ¡Ah, pues con razón me sabía tan raro! ¿Me emborrachaste? ¡Ya, no pelees, Regina! ¡Mejor lánzate por otra botella, vieja! ¡Tú cállate y fíjate cómo me estás hablando, tarado! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Estás borracho, Emilio? ¡No soy borracho! ¡Me estoy happy! ¿Gustas un traguito, viejo? Bueno, nada más para el desempance, caray. ¿Te pareces tanto a mí? ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Ah, caray! Eso que hoy no me bañé. ¡Ay, orientadora!